Coño, vale, se me ahogó el guarapito. Ah, íbamos para la playa y mi pana. Yo no quería ser lo que era mi papá cuando tomaba, sino quería ser lo que era mi papá cuando no tomaba. ¿Cómo se llamaba tu papá? La gente no sabe esto. Que no, que acá tienes la moto. No, porque salí con Braulio. La tengo ahí. Mándamela para que la pongas aquí. Llegué a no tener ni para comer. Y con tal y yo estuviera bien, él se aguantaba sus chaparrones. ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Hay una frase que tú has dicho y a mí me gustó mucho. Hey, antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete. No hay éxito sin comer mierda. Sí, no hay... Nunca existirá el éxito sin comer mierda, bastante mierda. No es que ni siquiera se come poquita. Nunca existirá. Bueno, sí, yo creo que algunos tendrán la bendición de tenerlo sin comer mierda. Pero lo peligroso de tener éxito sin comer mierda es que no jamás será valorado igual. Jamás cuidarás ese éxito de la misma manera. Te la ves tan difícil que cuando lo tienes, lo proteges de una manera en que tratas de que sea eterno y de no cometer errores, de cuidarlo. Pero es como parte del proceso, ¿verdad? O sea, todo lo que tienes que pasar, uno llega más rápido, otro llega más lento, porque en el caso tuyo, o sea, Marco se pega hace 4 años, se pega, 3, 4 años, ¿cierto? Sí, sí, 4 años y medio. Ok, ¿verdad? Pero tú tienes añales, hermano, comiéndote un cable y echándole bola para que Marco, pum, se despegara. De hecho, yo, la gente no sabe, pero yo empecé en la televisión a los 11 años, una serie llamada Así es la Vida, después una serie llamada La Calle de los Sueños, trabajé. Era el hijo de Guillermo Ávila, una novela llamada Felina, y trabajé en Tukiti, tenía un personaje en Tukiti, trabajé en muchísimas cosas, pero yo nunca logré un reconocimiento al trabajo en el que no tuve la oportunidad de quedarme estable, pero siempre me las busqué. Yo estuve en el reality show de Calle Ciega, estuve en el reality show Para Entrar Somos Tú y Yo, siempre me las estuve buscando. O sea, el que me conoce de toda la vida sabe... todas las ganas que yo le puse y todo lo que yo vengo trabajando durante años. Yo sé que Dios me dio la oportunidad de llegar en el momento que la iba a aceptar con más madurez. Yo siento que si Dios me hubiese dado esta oportunidad tan maravillosa que estoy viviendo antes, yo no la hubiese hecho duradera y no lo hubiese apreciado. Bueno, porque resulta que batallé tanto. Fueron tantas batallas, una tras otra, que supe entender todo lo que me costó. Y entonces cuando el precio, todo el costo, todo lo que tuve que pagar en sacrificios para llegar hasta donde estoy. Y eso me hace valorar enormemente donde estoy y trabajar por prolongarlo en el tiempo. Cuando el que fue pobre toda su vida, siempre cargue ese sustico de volver a ser pobre. Ese sustico jamás se vuela. Tú siempre andas con ese sustico. Por eso le echas bolas. Claro, tú todos los días le estás echando porque fue pobre toda su vida y le pegó un susto a la pobreza y ahora vive más o menos cómodo. Entonces carga ese susto. Puede quitar todo menos ese susto. Entonces ese susto jamás te deja... No, que yo me voy a echar en una cama. No, papi, no, viejo. Yo no vuelvo a secar los interiores en el patio. Hay que trabajar durísimo. Entonces, ahorita la pandemia más. Mira, uno cuando empezó a verte, y me sumo, claro. Ve a la vaina, mira, este chamo de repente. No, papi, no es ningún de repente. Yo empecé a los 11 años en televisión, 11, 12, 13, y ahí fui en televisión. Es más, en televisión tuve una carrera seguida, como te dije, las series, Así es la Vida, muy exitosa, La Calle de los Sueños, Felina, estuve haciendo novelas, Tukiti. Yo me desaparecí muchos años, pero no es porque no lo estaba buscando, no se me dio más oportunidades. O sea, no quedé más, no es que, o sea, yo no soy de los que digo que no me dieron más oportunidades. Eso es mentira, eso no existe. La gente tiene ese estigma de, oye, porque es que nadie me ha dado la oportunidad. No, que te la tienes que dar tú y te la tienes que buscar todos los días. Entonces yo no di la talla de los proyectos a los que yo iba a casting. La gente tiene que sacarse de la cabeza que tienen que creer en ellos desde cero. Para que crean en ti, tú tienes que demostrar con hechos. Eso es una de las cosas que la gente tiene. Yo no soy porque no crean en mí. Yo no soy
Yo no me he levantado porque la gente no, porque a mí nadie me ayuda. Yo nadie me ha dado la oportunidad. No, brother, nadie te va a mirar hasta que tú muestres con hechos. No, no, no. Yo no di la talla. ¿Por qué no diste la talla? O sea, no di la talla porque si no estuviesen los proyectos. ¿Sí me entiendes? Ah, ya te entiendo. Entonces me pasó muchos años y me fui al teatro. Yo vivía en Caracas en una pieza alquilada. Fue lo que me hizo respirar un poco, ganar algo de dinero, porque me fui a producir obras de teatro con mi socio, con Ángel, y escribíamos las obras y era producción de nuestra empresa. Fui productor de la gira Más sabe el diablo. Fui productor y representante. La gente no sabe, yo fui representante artístico. Yo representé a Arán con la mamá. La gente no sabe esto. Yo tenía una empresa de producción y representaba artistas, ¿no? Porque me encantaba lo que hacía, pero sabía que el dinero estaba en el producir, show business, en el show business. Entonces, de Arán, yo fui representante en la gira de Más sabe el diablo por viejo que por diablo, de Enrique Lazo. El sensei. El sensei. Y la razón por la que yo empiezo a trabajar en mí es porque Enrique tenía algo como un suéter que se iba a poner para el show y el público estaba, era como la segunda función, era, no me acuerdo, el público estaba, Enrique Lazo dice, se me quedó en el hotel. El público estaba, estábamos a punto de soltar el intro y Enrique se va, lo devolvemos en un carro a buscar el suéter al hotel, pero el hotel era al lado. Y me dice, móntate y habla. Y lo que no me di cuenta es que Enrique fue y llegó súper rápido y me vio. Y Enrique me vio de un lado, se montó y bajando, nunca se me olvida, la calle y todo en Panamá, Enrique Lazo me dice, tú eres una maravilla, tú tienes un talento, pero me dijo estas palabras, ¿cuándo vas a dejar de apostarle a los demás y vas a empezar a apostarte a ti? Pero ahora voy atrás nuevamente, que me dijiste que tú vivías alquilado en Caracas. O sea, ¿tú te fuiste de Guatire a Caracas? ¿Por qué si tenías casa en Guatire? Me empecé a estudiar en el UTV en Las Mercedes, publicidad, y porque empecé en las obras de teatro me costaba mucho subir todos los días de Guatire. Todos los días me costaba mucho subir a Guatire, entonces decidí mudarme a Caracas, pero obviamente en Caracas, bueno, siempre era una pieza alquilado. Y otra cosa que te voy a decir, el que me conoce, tú también le puedes preguntar. Brother, que si era la moda de las gorras de Ed Hardy, de piedrita, yo las compraba en el centro y las vendía en un bolso. En la universidad vendía. Cualquier cosa. Turcaso, mano, turcaso. Siempre vendía. Siempre estaba metido en vender todo lo que estaba. Yo era de, ¿qué está de moda? Estos zapatos. Mi mamá toda la vida fue ahí al centro a comprar prendas, gangas, y entonces yo toda la vida la acompañé. Mi mamá también ha sido de vender prendas y vainas. Y entonces yo veía que cosas que en el centro costaban, todo lo que se ponía de moda. Te voy a hablar hasta de las pulseritas que traían pendrive. Ajá. Entonces yo sabía que en el centro se costaba 3 bolos y la vendían en 30. Y yo iba y compraba una maleta y vendía en la universidad. Sí. Nunca, siempre hacía el dinero para sobrevivir y para comprar la botellita. Y eso no me faltaba el dinero. Para comprar botellita no me faltaba. Nunca me faltaba. Para comprarme un pepito, una cosa, pero las cosas eran hasta ahí. Pero llegaste a estar mamando y loco, momentos que... Sí, claro, weón. No, bueno, eso lo hemos vivido todo. Yo llegué a no tener ni para comer. Pero ¿cuando vivías en Caracas? Cuando vivía en Caracas, brother. Porque mi mamá, desde que yo tenía como 12 años, que hice la primera serie, yo empecé a hacer como un pulmón monetario para mi mamá. Y ahí se quedó la cosa. Entonces, yo siempre he estado solo, weón, y he tenido que bregar. Y los momentos se apretaban, bro. Se apretaban duro. A veces no se vendía, no había nada. Pero la gente buena siempre le pasan... O sea, el que actúa bien siempre está rodeado de gente que le tiene cariño y que tú puedes levantar un teléfono y dan la cara por ti, ¿me entiendes? Tú siempre nombras a tu mamá como tu pilar fundamental, ¿verdad? Sí, siempre, siempre fuimos nosotros dos, weón, porque... coño, bueno, éramos mi mamá y yo, mi papá, que en paz descanse, éramos familia separada. Mi papá era un tipo que le iba muy bien, un tipo pudiente. Pero aprendí mucho de mi papá porque era un ser humano maravilloso, argentino, un argentino... Sí, no sabía. Sí, un argentino bello. Bueno, mi papá era un tipazo, dueño de negocio. ¿Cómo se llamaba tu papá? Alberto. Mi papá era dueño de negocio y era un tipazo muy querido, pero mi papá tenía un problema de alcohol. Ah, okay. Mi papá bebía
Y como cuando la gente bebe, que tiene otra personalidad, era el tipo más detestable. Entonces pasaba de ser el tipo sobrio más bello del mundo, la persona que la gente amaba, al tipo más detestable. Pero como era un tipo que mi papá llegó a tener negocios, vino de Argentina cuando la problemática argentina, añales, vivió toda su vida, trabajó de mesonero, se metió de socio en un negocio, compró uno, compró el otro, le iba muy bien. Mi papá, la vida, el tablero lo hizo así. A mí eso nunca se me olvida. Entonces mi papá pasó de ser un tipo dueño de negocio, que cuando se tomaba tres tragos humillaba a la gente, a andar en cero. Sí, weón. Bueno. Y eso nunca, y murió sin un solo dólar. Todo se le juntó, se enfermó, se murió. Y eso a mí me quedó, esa enseñanza a mí me quedó, ¿me entiendes? Yo no quería ser... Repetir. Yo no quería ser lo que era mi papá cuando tomaba, sino quería ser lo que era mi papá cuando no tomaba. Cuando mi papá tomaba, era un señor que era rechazado hasta por los hijos. Pero cuando mi papá no tomaba, era el ser más maravilloso. Entonces yo viví con no quiero, sí quiero. Y copié lo que sí quería hacer. Mi papá, que paz descanse, también creyó en mí. ¿Sí? Sí, claro. Lo que pasa es que mi papá no pudo ver tantos frutos. Vio una serie y era feliz. Mi hijo, que la sacó. Tenía un restaurante y en ese tiempo la calle de los sueños, un restaurante y mandaba a prender todos los televisores. Y se sentaba con whisky. ¡Ese es mi hijo! Coño, no joda. Y bueno, me mandan a jugar argentino. Sí, el más grande que ha podido. Mira, pero mira qué actuación. Y yo diciendo tres líneas. Pero... y que, hola, chao. Pero estaba orgulloso. Mi mamá iba más allá, bro. Mi mamá, esto no se puede quedar aquí. Sí, yo creo que mi mamá fue el pilar clave. Sí, clave. Te quiero mostrar una vaina, weón. Vaina bien de ping. Mi papá decía que si yo iba a ser gay, tenía que ser el mejor gay. No es que iba a ser marico por ser. Mi papá era súper mente abierta. Es que tiene que ser así. Si usted me sale gay, usted tiene que ser el mejor gay. No que un gay sin dinero. No, el mejor, el que tiene más dinero, el que es más bello, el que tiene el mejor carro. El que se coge mejores culos. El que tiene los mejores tipos. Así decía. Y el que me va a traer el tipo bello. No, que me vas a venir con un feo. Olvídate de eso. Eso tiene que ser así, güey. Y entonces era como que, marico, mi papá y mi mamá me apoyan, brother. ¿Sí me entiendes? Tanto así que mira esta vaina. Hace años en Venezuela teníamos una situación un tanto apretada. Él sí luchaba por lo que quería. Y él me decía, mami, en medio de nuestros pesares y nuestras cosas que estábamos pasando, me decía, mami, ¿cómo hacer? Pero es que para yo buscar un trabajo y entonces depender de un 15 y último me quita todo el tiempo y no voy a poder hacer realmente lo que yo quiero hacer. Y yo le decía, es verdad, tienes toda la razón. Tú no puedes pasar toda la vida viviendo de un 15 y último el resto de tu vida. Tú tienes que luchar por lo tuyo. Y así estuvimos y estuvimos y estuvimos. Hasta que, bueno, se fue pasando el tiempo y él siempre luchó muchísimo, muchísimo por lo que realmente tiene hoy en día. Es verdad. Eso era verdad, brother. Es como siempre se lo digo a la gente. Yo estoy en contra de los trabajos a 15 y último. En contra. Me critican mucho, en contra. Pero es que tú tienes pasiones. Es que tú no naciste para dedicarle tu vida a un 15 y último. Pero es que no todo el mundo tiene esta bendición, güey. Tener una madre. No, yo te entiendo. ¿Entiendes el punto que quiero sí, tocar? Sí, claro, pero que... bueno, y hay gente que nace... Todas las posiciones son distintas, brother. Y hay gente que nace en la miseria y logra cosas maravillosas y gente que nace en las fortunas más grandes y no logra nada. Donde tú naciste no tiene que determinar, las cosas que tú viviste en la infancia no tienen que determinar quién vas a ser. Es algo muy propio. Mientras tú, yo llegando aquí, yo tuve trabajo de 15 y último. Mientras tú estás buscando tu sueño, tú tienes que tener de qué vivir. No te lo discuto. Pero que tu trabajo de 15 y último no se convierta en tu vida. Porque vas a vivir toda tu vida pensando. Frustrado. ¿En qué momento pude hacer lo que me apasionaba y nunca me atreví? Y siempre hay un tiempo para desarrollar lo que te apasiona. Siempre. Yo le digo a la gente, cuando yo llegué a este país, yo tuve una situación económica terrible y dormía en el carrito que tenía
y dormía en el carrito que tenía, me bañaba en casa de un amigo, dormía en el carrito y antes de acostarme a dormir para pararme a trabajar al siguiente día en el carro, me bajaba y todas las noches grababa un video. ¿Tú te viniste por qué de allá? Yo quise ver más y me vine a hacer las obras de teatro. En ese momento yo tenía una relación y en la relación los dos dijimos, vámonos. Esa persona con que yo estaba en ese momento me puyó mucho para venirnos y nos vinimos. Y teníamos muy, no, al final, bueno, la relación no se dio aquí, pero los dos teníamos muchos proyectos individuales y yo tenía el de las obras de teatro. Pero resulta que cuando yo vine acá con las obras de teatro, las propuestas, me fue malísimo. Una tras otra, mal. Y bueno, obviamente traía una modalidad de pensar que iba a vivir de eso y no, bueno, me tocó... Comenzar desde cero. No, bueno, sí, pero como todo el mundo. Tú llegas aquí, tenías una relación, ¿ok? Y hay lutos que son muy arrechos en la vida. Uno, perder un familiar. Dos, emigrar. Y tres, cuando tú rompes una relación. Esa vaina es un luto muy arrecho, huevón. Esa vaina pega demasiado. Entonces, en ese momento que tú emigras, tú ya tienes dos lutos, que fue el de emigrar y termina tu relación. ¿Cómo te levantas, hermano? Ángel me decía, coño, devuélvete, si estás pasando esa roncha y vaina. Devuélvete, marico. O sea, aquí la vaina está jodida, pero nosotros tenemos una posición de, bueno, una productora teatral y, coño, te vienes para tu casa. ¿Sí me entiendes? Bueno, y nos comemos una cachapa aquí en la casa del Llano, en la Mercedes. Y bueno, no se dio. Pero cuando, coño, yo te voy a ser honesto, cuando yo estaba pasando por todo ese peo junto, yo decía, y se lo dije a Ángel y se lo escribí a muchos amigos, yo decía, si Dios me tiene en esta vaina, es porque algo va a pasar. De hecho, fue una frase que repetí tanto, que hoy en día los que escucharon esa frase me dicen, marico, yo me acuerdo, tú me decías eso, y era como que si estabas haciendo una profecía. Yo le decía, coño, porque yo decía entre mi cabeza, coño, chamo, yo no le hago daño a nadie. Yo toda la vida, weón, he tratado de vivir haciendo lo correcto. Y si yo estoy en esta situación, es porque lo que me viene es tan grande que yo tengo que pasar esto. Yo no sé si era el momento que yo me intentaba lavar el cerebro para poder pasar lo que estaba pasando y hacerme fuerte. Pues son dos coñazos, así. Claro, o si en realidad era que yo, que era mi convicción. Pero tanto era, mira, se lo repetía a todo el mundo. Sí, a los que sabían, a los pocos que sabían. Si yo estoy pasando por esto, brother, Dios me tiene algo tan grande. Y un día mi mamá me llama. Todos sabían, yo le prohibía a todos que le dijeran a mi mamá. Te voy a atajar. Voy para allá con eso. No, bueno, si todo es un peligro, ¿vale? ¿Y saben qué me da sentimiento? Recién que llegó a Estados Unidos, él contó, como ya ustedes saben, que él, pues, le tocó dormir en un sofá, ganaba muy poco, hacía deliveries y estaba, bueno, empezando desde cero. Y ustedes saben que yo no sabía nada. Nunca me lo dijo. Y con todo eso, él me llamaba y me decía, mami, todo está bien, todo está perfecto, ¿sabes qué? Ay, mira, estoy trabajando duro para salir adelante y ahora sí voy a lograr lo que quiero, mamá. Y yo jurando que él de una llegó a Estados Unidos y llegó muy bien. Y era que estaba trabajando como un loco en todo lo que podía. Hasta que por un programa de televisión fue que me vine a enterar de que realmente lo que se ganaba al principio me lo mandaba a mí. Y con tal y yo estuviera bien, él se aguantaba sus chaparrones. Qué arrecho, hermano, ¿viste? Sí. Coño, vale, se me ahogó el guarapito. Bueno, weón, así es la vida. Yo siempre tengo una frase cuando la gente me dice... Eso habla muy bien de ti. Cuando la gente me dice, coño, que la vaina es jodida, que la vida es arrecha. Yo tengo una frase a todos. Así es la vida. No hay más nada. Coño, a mí me ha tocado mal, coño, yo estoy jodido. Así es la vida. No, yo lo tenía todo y al día siguiente lo perdí. Así es la vida. Tú tienes que entender que la vida es así. Es hermosa, maravillosa, coño de madre y mala. Un día todo está bien, una hora después la vida te cambió. Totalmente. Así es la vida. Y tú tienes que vivir preparado para esa palabra. Así es la vida. No, yo no le decía a mi mamá, decía, mi mamá no me puede resolver.
La voy a preocupar. Claro. Así es que no me puede resolver, imagínate todos los días. Entonces, ¿cómo está la vaina? No, aquí trabajando. Entonces, yo siempre hacía mis cálculos. Siempre había para mandarle algo, pues. Entonces, siempre le mandaba, me quedaba callado. Y ya, pues, ya. Mi mamá se enteró de toda la mierda que viví. Pero, marico, muy reservado, ¿ok? Porque a mí me dejó loco esa vaina de que ella me... O sea, yo le dije, no, vale, esto lo tenemos que decir, lo tiene que... Tú nunca le dijiste después que te pegaste, marico. Nunca le dijiste, mami, ¿tú sabes aquella vez? Yo estaba mamándome un cable. No, se fíjate, enteró, fue un... No, yo una vez le dije que me sentía triste porque se había roto mi relación. que me sentía triste por eso. Y ella me dijo, no joda, usted es un campeón. Me dijo unas palabras. Yo parí un campeón, no un huevón. Así que tú no te devuelves, tú sales adelante. Esas fueron las palabras de ella. Me dijo, tú no te devuelves, tú sales adelante, pues yo parí un campeón. Usted se fue para allá a conseguir lo suyo y usted lo consigue. Esas palabras me quedaron grabadas porque me la dijo en un momento en que a mí nunca se me olvida que yo estaba en el carro, una novela, bueno, estaba lloviendo y yo estaba en la remierda. Y me tocaba dormir ese día en el carro. Esas palabras. ¿Dónde te estacionabas, marico, para dormirte en el carro? No, en cualquier residencia. Por el Doral o Fontainebleau. O en cualquier mall me paraba ahí. Pero yo no lo tomaba, te voy a ser honesto, para decirte, no es que yo me paraba y lloraba. Y pasaba, porque yo aquí te pudiese inventar lo que sea, igual tú no estabas en el carro ni nadie aquí estaba, y lloraba, marico, me bañaba y tal, y yo sabes lo que estaba pasando, ¿no? Gracias a Dios no pasaba hambre, pues o sea que en este país para pasar hambre imposible, ¿no? Yo sí resolvía mi chelito, entonces yo, wow, normal, grababa mi video, lo editaba, me metía en el teléfono, todo, yo papi, tenía datos, tenía teléfono, montaba mis videos y ahí está, echaba para atrás, me dormía 4 o 5 horas, eso sí, dormía muy poco, y me paraba y me buscaba ese pijama, iba a una reunión y tal. Después un gran brother me dio la oportunidad, Johnny Griffin, que yo digo que es mi hermano porque... Ese tipo tiene una energía rechísima, ese sí, loco. Sí, huevón, me dio la oportunidad cuando yo no estaba pegado en los videos, pero más allá de que me dijera, duerma en el sofá, su casa estaba llena de gente. Entonces duerme en el sofá y para mí la gente me dice, ¿tú dormías en un sofá? No, para mí el sofá fue la gloria, huevón. La queen. Yo dormía en el sofá de él y tenía mi bolsito con la ropa en la sala, entonces yo iba, me cambiaba y pregúntale, yo me paraba 6 de la mañana a trotar y me iba él lo cuenta y me iba a buscarme el día, él se lo cuenta a toda la gente que dice, yo no lo he logrado y le dice, mira Marco, dormía ahí y recién la ruptura y recién llegaba, claro, y me iba a trabajar y a reunirme, yo me reunía, yo vivía reunión en reunión, restaurante buscándomela, con clientes, proponiendo cosas fuera del trabajo, a nadie le pintaba la mierda que yo estaba viviendo. Sí, tenía que llegar sin que vieran el carro que tenía, pedí un carro prestado, todo esto, ¿me entiendes? Que es parte del show business y de poder vender el producto. De poder vender el producto, brother. Y bueno, la vida me... Él creía mucho en mí, me decía, vas a hacer esto, y me hacía planes, sin yo estar pegado. Pero la vida está maravillosa, bueno, que un día estoy grabando un video, echando un cuento, me daba por grabar un video de un minuto... echando un cuento como una cifrina. La cifrina era un personaje que yo tenía en la obra que tenían Ángel y yo. Entonces yo, vamos, oh, porque salí con Braulio y estoy echando un cuento. Así es la vida, para que tú veas cómo es la vida. Así estoy con Braulio, salimos ayer, me vino a buscar en el carro y grabo mi video y lo veo y digo, ¿y qué? No me gustó como cifrina. Lo hace como el otro personaje que también tiene en el teatro, La Tía Rúa. Era la misma peluca. Empezó, salí ayer con el tipo, bueno, y yo, coño, veo los dos videos. ¿Cuál monto hoy? Y en ese peo, ¿cuál monto hoy? Eché el mismo cuento y dije, coño, qué fino sería juntar que la gente se tripeara los dos cuentos. ¿Será que es un video y después el otro? Y como que le preguntó a la gente, ¿cuál te gustó más? Y yo no sé por qué algo me dijo en la cabeza, ¿y si lo junta? Y agarré el editor y entonces aquí decía, Brown me buscó en la Toyota última, en la Toyota último modelo. Lo piqué. Y le puse la otra, no, que acá tienes la moto. Brown me llevó, le piqué la otra. Y dije, marico, el mismo cuento contado por las dos. Lo voy a subir. Y le puse una tierrúa versus cifrina. Lo subí. La puta locura. Yo no sé. O sea, esa noche era una locura. Ahí Dios te dijo como que toma, carajito. Al día siguiente. Por eso es que te digo, brother. Lo que te estabas mamando era esto. Yo lo grabé en el cuarto, en un cuarto que yo ni tenía alquilado porque yo dormía en el sofá. Y le dije, ¿puedo subir al cuarto? El pana estaba trabajando.
Me dijo, coño, dale, yo le voy a escribir y tal, que tú vas a grabar una vaina en su cuarto. Yo lo grabé ahí, güey. Y al día siguiente, Johnny, era el WhatsApp, me llegaba por todos lados, a grabar el otro. Este es el palo, grabamos el otro fue, o sea, si esto fue una locura, el otro fue una grosería. Y entonces, yo siempre hacía presentaciones de mis obras de teatro y me iban 20 personas. Pero a mí no me importaba porque me iban 20, 15 personas y yo agarraba por ahí, respirado, unos dolaritos, ¿no? Y me... Eso fue una locura. 5 días después de haber lanzado ese video, fui al mall de aquí. Centro comercial de aquí, el... Dolphin. No podía caminar. 5 días después de haber lanzado 5 Tierra, Roberto y Frina, que fueron diarios. Ahí sí te vinieron la cantidad de años que venías preparándote para ese momento. No lo podía creer. No lo podía creer porque lo pasaban y todo. Yo no lo podía creer. Abrimos una presentación 2 semanas después. En un local donde yo metía 20, 10 personas que se llamaba Bajito, que todavía existe en el Doral. 2 semanas después, abrimos la presentación. El día del show, yo con un pana que tenía, pero yo hacía con Luis Miguel Rock, hacía harto de lo mismo. Era un show que teníamos estando Luis Miguel Rock y yo, pero regalábamos los tickets. Y entonces siempre estábamos full. La gente me decía, Marco lo está logrando, pero en realidad estamos full. Era estrategia, era. Regalábamos todos los tickets. Eran 200 personas y Luis Miguel y yo le dábamos y la gente encantada. No nos ganábamos ni un dólar, pero nos tiramos una pea. Los culos decían, qué bello. Y nosotros estábamos haciendo nuestra pasión. Pero al día siguiente yo me paraba en la motico. ¿Sí me entiendes? Hacía el delivery y la vaina. Fue muy rápido, weón. Yo estaba entregando delivery y me reconocían. O sea, pero fue muy rápido aquí. Aquí. Sí. Yo entregaba delivery y me reconocían. Ya papi, era... ¿cómo hacías ahí entonces? No, nada. No, yo para la... No, ni pendiente, weón. Yo de verdad no sufrí ese complejo. Yo no estuve que... Yo aquí estoy haciendo delivery. No, papi. Sí, soy yo. La gente que me pasaba, weón, para la casa. Que foto y vaina. Y tú, págata. No, ni pendiente. Me parecía súper cool. Además, no sabía hasta dónde íbamos a llegar a todo esto. Agarré, weón, y le dije a... me dijo Johnny, vamos a hacer un show con otro pana que lo iba a producir. Me dice, vamos a hacer un show, a ver qué pasa. Bueno, si metías 20, ahorita metes 50. Hemos hecho el show 2 semanas después, weón. El local le cabían 90 personas. Total que los tickets los vendíamos en la puerta. No vendimos nada como ahorita. Yo, bueno, vamos a llegar. Si yo decía, si yo vendía 20, ¿qué vas a hacer? La gente, yo era primera vez que hacía mi show de stand-up completo ese día. Junté todo lo de las obras de teatro y me paré a decirlo. 80 personas le cabían al local. Y yo me acuerdo, yo me estoy bañando y me llama. Mamá huevo, no cabe más gente. Y yo le dije, pero falta una hora. No cabe más gente y los carros no dejan de llegar. O sea, pudimos haber llenado 7 de estos. No llegan de... O sea, los carros llegaban. No hay ticket. ¡Bum! No hay ticket. ¡Bum! No hay ticket. ¡Bum! Yo montado. No hay ticket. Pero era una locura, weón. Ya de ahí todo cambió. De ahí todo cambió. Mi sueño era conocer Nueva York. Antonio Torrealba, que era el esposo de Johnny en ese momento. Su actual esposo. Chino. Lo dije públicamente, perdón. No sé cómo está la vaina ahí. Antonio Torrealba me dijo, te voy a comprar unos pasajes, nos vamos para Nueva York a hacer show. Pero, brother, ahí mismo, yo le digo, ¿cómo tú vas a...? Me dijo, como yo sé que tú no vas a creer en ti para esto, yo compré con unos ahorritos que tenía. Tú verás si me gasto. Compré Nueva York y ya llamé un local. Compré Houston y ya llamé un local. La primera vez que fui a Nueva York, que era mi sueño, llegué a Nueva York en la tarde y me fui directo para el show. Y yo veía así los edificios. Estaba llegando a mi sueño. Y cuando llego a mi sueño, tenía 3 locales vendidos. 3 shows vendidos en Nueva York. Yo me monté, huevón, en una tarima en Nueva York. Que el local era una arepera. Tenía un vidrio. Y el vidrio se veía la ciudad. Y yo le decía a la gente, haciendo el stand, ustedes no me van a creer, pero... Marico, este era mi sueño. O sea, yo estoy aquí echándole el cuento a ustedes. Y yo es más lo que quiero ver los malditos edificios eso que el cuento que le quiero echar a ustedes. Yo puedo creer que la gente... Claro, güey. Y así la historia hasta hoy. Pero como no hay un día exacto en el que tú puedas decir, voy a seguir aguantando este peo porque en el 2022, en marzo 23, ya me dijeron que voy a ser famoso. Como no está ese día, a ti te toca darle porque no sabes cuál es el día. Fíjate tú, como yo un día junté 2 videos y fue mi día. Ahí empezó toda esta historia. Ajá. Esta.
Si a ti te explota esa bomba de éxito y no tienes una preparación teatral y no tienes años haciendo lo que haces, se te pasa el tren. Sí. Se te pasa el tren. Pero te pregunto algo, loco. Tantos intentos, tanto echarle bola, Marco. ¿No quisiste tirar la toalla en algún momento, brother? ¿Cuál es el desespero más grande que Marco ha tenido? Es el momento más horrible que viví. Ni siquiera fue la muerte de mi papá. Aquí lo que lleva arriba es el talento y la mejor tirada eres... ¡Ah! Íbamos para la playa y mi pana... ¡Brother! Y cuestionaba a Dios, weón. Coño, Dios, no joda. ¡Qué peo! ¡Pa'lante, pa'lante, pa'lante! Tienes mucho talento. Fuerte abrazo, papi. ¡Guau! Yo te la voy a mandar porque la tengo ahí. Mándamela para que la pongas aquí. Hoy me hiciste descubrir otro gran logro, bro. Gracias. Yo vi unas entrevistas que tú dijiste, una vaina que me pareció muy honesta, cuando hablaste de que con Israel hablaste de que no todo el mundo se monta en tu portaavión. Y cuando hablaste con Lazo, dijiste algo como que una de las cosas que has tenido que sacrificar cuando entraste en el medio ha sido parte de tu nobleza como persona, porque si no te pasa por encima. ¿Ok? Te lo dejo para que esto... Gracias a todos. Vayan para Patreon porque voy a decir cosas que no te me sabes. Vayan para Patreon. Dale duro, va a ser difícil. No, va a ser difícil. Va a ser coño de madre. Va a sentir que va a ser imposible. Hay dos maneras de tener una casa como esta. Así, una de mentira, o la otra es que él se la compra. Pero tú tampoco le vas a decir que trabajamos con inversionistas, que compramos casa, la rentamos y también le resolvemos los problemas de litigio para que puedan vender la casa. Se lo juro que le iba a decir, pero ya lo dijiste tú. Vamos a ver la casa. Imagina tu familia. Yo creo que Juancito no haya comer, sino que Juancito no haya comer, sino que es gay. Y tú lo que querías decir es: soy. How may I help you? Hi, Cindy. Hey, I need a Juan Seguration. Sí, Juancito, ¿qué necesitas? Yo hablo español. A ver, ¿a que sí? Mira, necesito un seguro: uno de mascota, uno para el carro, uno para la casa, uno para el barco, otro de joya, otro de vida. Sí, yo tengo todos esos seguros disponibles, pero tú ni tienes ni mascotas ni barcos. Ah, bueno, eso es verdad. Pero entonces ayúdame con el de carro y de vida, ¿viste? ¿Cuándo nos vemos? Mira, si deseas, te asesoro vía online, sin que tengas que salir de casa. Ah, menos mal, porque ya yo iba en camino. Hombre, que eche chiste. Ahí ganó. Ahí hombre, que confunde. Usted echa, yo chiste. Y camina rapidito para confundir. Chiste. Te lo metí. ¿Me entiendes? Porque yo confundí a punta chiste. Ay, tú le estás diciendo a la gente que mis servicios son totalmente gratis. Claro, pay, claro, pero. Y los voy a asesorar en cómo tienen que manejar sus finanzas para que les pueda dar un préstamo hipotecario. Sí, pay, pero yo no te estoy llamando para eso, pay. Te estoy llamando para preguntarte qué me tomo para el dolor de cabeza. ¿Cómo así? Y tú no eres doctor, pues. Sí, pero soy doctor hipotecario. Como este dicho tan mardito que lo quiere hacer llorar uno. De Venezuela, la mitad me la trae. Yo lo voy a abrir aquí porque este es más peligroso. Hey, y si quieres humanizar tu empresa o marca y quieres ser parte de este programa, escríbeme este correo que está aquí. Ah, y si quieres un desde cero versión business para tu empresa en general, escríbeme el mismo correo. Recuerda que no se trata de vender, sino de ofrecer soluciones. Vayan para Patreon. Esto va para Patreon. Que venga lo que venga, me siento un ganador.